How did you end up here? Work. What do you do? Retirement planning. You should smile more often. It suits you. I'm gonna live till I die. There's only two ways out of the killer's game, Joseph. You walk away clean, or you go out on your back. Guys, welcome to Miami. How do you feel? It's finally out tomorrow. I'm super excited for everybody to see it. It's a love story that has a head-on collision with an action movie. Can't wait for everyone to see it. Marco, ¿cómo te sientes de estar realizando este sueño? Porque tú estás en esto desde niñito. ¿Tú alguna vez soñaste con esta realidad o es mucho más de lo que pudiste imaginar? La verdad, no. Esto ha superado, o sea, estoy viviendo más de lo que me pude haber soñado de cuando tenía, no sé, 15 años en Chile. No existía, o sea, soñar con estar en una película era como ni siquiera una posibilidad. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estoy muy agradecido, muy contento de formar parte de este equipo, de haber conocido a una persona como JJ, un gran inspirador, un maestro de las artes marciales que también logra llevar su arte a la pantalla grande y que el cine sea una forma de comunicar esta pasión, esto que amamos tanto a través del entretenimiento, de darle un rato agradable a la gente para disfrutar. You both started at like 6-8 years old in martial arts, that's right? That's right. So you have started 10 years before because I'm a little older. When Marco came to LA, I heard about he was there. People were talking about there's this 6'4" guy from Chile. He's like a tornado. They're so fast. So the word spread fast when he got into town. So when you're together, what you talk about? Fights and kicking ass. What is the crazy fashion thing you talk about? We talk about fashion, food, and fighting. ¿Por qué dijiste que sí a Botas? ¿Qué te enamoró de este personaje para llevarlo a la vida real? Bueno, prácticamente cuando recibes una llamada de JJ, siendo mi amigo, un gran inspirador, repito, o sea, me llama y me dice, Marco, es como like, let's do it. Tú no le diste nada. Exactamente, o sea, yo sé que él me está llamando por algo que me va a desafiar a mí como artista y me va a hacer crecer. Para mí es ir a trabajar con Jay, es una escuela, porque yo también he hecho mis películas en Chile, y para mí cada vez que tengo la oportunidad de compartir con él es un momento para aprender y mejorarme. Every project is a challenge. What is the main challenge for you as a director, as a visionary of all these disciplines in Killer Game? Going to Budapest, I filmed there quite a bit. My grandfather was Hungarian, the one who raised me in Texas, so I kind of wanted to make Budapest one of the characters in the movie as well. But I feel like the biggest challenge for me is always budgeting my time, because Killer's Game was shot in 42 days. All the movies I've ever done were 42 or 43 days. You know, and typically movies are shot in 55, so, you know, like if you're doing... So time is always my biggest challenge, and being able to budget that time. But you know, like I said, you hire the best people. You know, it's like you put all these aces in your hand, and you just have to drop your aces and just get out of your own way sometimes. So I would say the biggest challenge on Killer's Game was the time. How much, we didn't have a lot of time to do it, but I think we killed it. I think we did a good job. I'm super excited about it. The body is not the same with time, tú sabes, ya, ya, we are not young as before. You're telling me. Yes. How you change with the years to do the same things that you were doing for so long? La verdad, en mi caso, he tenido he sido afortunado de poder mantenerme a un muy buen nivel. Para mí, una película yo la abordo como una competencia olímpica. Para mí, mi película es mi campeonato mundial. Y la alimentación, el entrenamiento y cómo me preparo una película es exactamente para llegar en el peak de mi condición física para poder disfrutar la película, porque la demanda física, la gente en sus casas no sabe lo que significa hacer una de este tipo de escenas donde tú estás 10 horas peleando, toda una jornada, acción, pa 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 pum, explotar, cut, de nuevo, again, pa pa pa, 10 horas. Entonces, en las películas, como dice JJ, cuando no tienes el tiempo y realmente tienes que sacar una escena en un día, si tu físico no te acompaña, la escena, en vez de quedarte de 5 minutos,
tienes muy poquito material y tienes que cortar. Entonces, creo que para mí, como artista marcial, actor, mientras yo más preparado esté, más le puedo entregar a él para que él pueda jugar y pueda tener opciones. Entonces, ese es mi foco y, bueno, gracias a Dios, hasta ahora me ha acompañado la edad. Vamos a ver qué pasa, más adelante, pero dolor por ahora. De pie, de rodillas, pero por ahora está bien. Sí, por ahora estamos bien. Por ahora estamos bien. Do you think I killed him? I hope so. Ain't no money worth this shit. Don't hate the playoffs. Hate the game. I got you. Until I die.